Orozco para chilanarnos, que también coincidían con Orozco, concretamente de Beade, no sé si era de Sardoma también, que también coincidían con Orozco en las necesidades de mejorar la conexión de diferentes parroquias y barrios de Vigo con hospital. Porque ahora el hospital que tenemos, el Álvaro Cunqueiro, estamos más o menos a 6 kilómetros desde Teis allí, es una distancia longa, a gente además que más demanda, y a gente obviamente que no tiene vehículo privado, que no tiene coche, pero que tiene que ir allí con frecuencia, porque por desgracia o tenemos un familiar, o tenemos que ir a hacer una prueba médica. El hospital ya tiene las deficiencias que tiene y por arriba que no podamos tener una buena conexión. Eso es una necesidad básica. Por lo tanto, el Concello sabe esta demanda. Esta tercera vez vamos a continuar. Que aquí no pense a gente que tenemos que parar o que no se va a conseguir nada, porque luego somos muy pesimistas. No, que aquí no se consigue nada, no, no. Aquí se consiguen cosas, o que hay que lograrlas. Hay que ser constantes, no hay que ser derrotistas. Los logros siempre se consiguieron con la movilización y con la loita. Obviamente, esto es una decisión política, no se va a conseguir de un día para otro, porque si no sería muy fácil. Aquí lo que están viendo es cuántos somos los que nos movilizamos, si somos más, si somos menos, o número de asistencia es semejante unas movilizaciones a otras, hay 15 días tuvimos una tarde espantosa que desanimó a mucha gente a vir, o si tuvimos una buena tarde, y reitero, estamos teniendo un buen nivel de participación. Para mucha gente podrá ser poca, entonces somos muchos de muchas, efectivamente, pero ya hay gente que no puede estar aquí. Digo porque estábamos recogidas 3.200 asignaturas, o que indica que mucha gente que no está aquí porque no puede, pero que sí nos apoya y que está de acuerdo con esta reivindicación justa. Es importante seguir con las movilizaciones y con la recogida de asignaturas. Y luego una cosa importante, o lunes hay pleno municipal. No se informamos, hay 15 días que pedimos poder comparecer no pleno, porque existe esa posibilidad de legal de que un representante de la asociación exponga problemático de autobús. Mañana vamos a saber si nos van a dejar falar o no. Pero nos dejen falar o no tenemos que estar no pleno. Hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que no es agradable ir hasta allí, es más fácil, pues que somos de aquí al lado, movernos hasta aquí. O lunes tenemos que estar a primera hora de la mañana o pleno. O salón de plenos tiene una capacidad limitada, no coyen más de, si no me lembro mal, sobre 50 personas. O sea, la hinchamos aquel lugar con 50 vecinos y vecinas de Teis. Yo creo que es posible. O lunes hay que no es muy buen día, porque coincide en una víspera de festivo, es una data señalada, pero yo creo que hay tiempo para ir al cementerio y para ir allí. Allí no vamos a estar toda mañana. Si intervimos no pleno estaremos como muy una hora. Si no, mañana hay que estar algo más para que se nos haga escoltar. Hay que estar no pleno, o pleno empezar 9 de la mañana. Se pone una hora boa para que nos vayamos. No ponen las 5 de la tarde ni las 7 de la tarde. Ponen las 9 de la mañana. Pero hay que estar allí, hay que hacer un esfuerzo. Pedimos desde la asociación que es importante que estemos allí. No da igual que estemos 5, que estemos 15 o que estemos 20. Hay que estar antes de las 9 de la mañana. O lógico sería estar allí a las 8 y media. Yo sé que para mucha gente, para vosotros, a las 8 y media, sí. Por desgracia es así. Otras veces hemos sido pleno, hemos feito este esfuerzo. No hay otra. Aquí antes había gente que nos decía que nos escuente no concello. O concello ya sabe que nos estamos movilizando, pero es importante estar no pleno los. Si falamos, maravilloso, porque se nos va a poder escoitar o que vamos a reivindicar. Pero si no, tenemos que estar allí presentes. El alcalde Saiba y la corporación municipal, que entéis alguna problemática y queremos una solución. No o silencio o decir que están estudiando, porque pueden estar estudiando años, como están estudiando muchas otras cosas, ¿no? Queremos una solución, es factible, no es imposible, no estamos pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo una línea de autobús. Es una decisión política que supongo que estos pocos de ellos sí, pero hay dinero para otras cosas, no voy a poner ejemplos. Hay dinero para cosas que para mí son secundarias. Para mí es más importante el autobús. Y además os pedí que de vos fueron los vecinos y vecinas los que vinieron a la asociación a decirnos hay que hacer algo sobre esta problemática. Y la asociación, para eso está, conllevo esa bandera y ha dicho, pues sí, tenés razón. Y los vecinos están respondiendo. Entonces, tenemos que continuar con recoger asignaturas. Dentro de 15 días otra vez estaremos aquí. Había un vecino que decía de hacer un percorrido más longo. No sé, no me cuestiono de hacer más o menos percorrido. Es de que vengan vecinos y vecinas. Pero lo reitero, vos me cansáis de repetirlo, es importante lo pleno, tenemos que estar allí, no somos directivos, que no se nos conoce, ya saben, aquí estamos de siempre, no, no, no me da cuestión de siempre, que uno no uso un autobús, pero mañana voy a precisar, o un pai, una miña nai, un familiar, es una necesidad de para todos y para todas, cuando tengamos un servicio, podremos despertarlo todos y diremos, coño, esto conseguimos, porque salimos a rua un mes o dos, pero conseguimos. Conseguimos por la movilización. Entonces, reitero, no sé que estar a las 8 y media allí.
Si alguien tiene problema para desplazarse, los directivos tenemos coche. Levámoslos y traemos. Yo puedo llevar 4 o 5 personas en mi coche. En la asociación de vecinos, quien tenga ese problema y quiera ir y tenga problema para desplazarse, que se ponga en contacto con nosotros. O longo de estos días por la tarde, que estamos de 5 a 8, que digan, yo quiero ir a pleno luz, pero no tengo cómo ir. Pues quedamos y borramos en coche. Ese no es un problema. Y no me interesa el personal que tenga con nosotros. Bueno, ¿qué interesa? Yo no tengo ningún interés. Yo que quiero conseguir un autobús, que no se rían de nosotros. Que no lleguemos a luz, a ni cuatro que digan, venga, ahí están estos cuatro. Os que tenéis interés, no, aquí no me interesa, os que interesa el barrio, porque vivimos aquí, no vivo ni en Moaña, ni en Cangas, ni en el centro de Vigo, vivo aquí. Yo quiero autobús porque creo que es justo que estamos haciendo. Entonces, no me voy a extender más, por favor, o de luz importante. Y a gente que se ríe,